penosa. No es justo que a los rateros, a los delincuentes, los de... En un hotel en Los Olivos, John Kelvin salió en libertad. Todo esto a raíz de la ausencia de la víctima Glenda Rodríguez en la cámara de Hesse. Un paso fundamental para continuar las diligencias del proceso contra Jonathan Sarmiento, John Kelvin. En ese sentido, doctores, no podemos instalar la presente audiencia, por lo que se resuelve, uno, tener por no instalada la presente audiencia por inconcurrencia de la parte agraviada. Dos, suspendas hasta que el Ministerio Público solicite nueva fecha. Uno de los abogados de John Kelvin señaló que la audiencia para su patrocinado estaba programada para las 2 de la tarde. Recién le van a tomar su declaración, ya depende de eso, evalúa, ¿no? Y a ver si se queda. ¿Qué depende? ¿La fiscal nada más? La fiscal solicita y el juez ya toma decisión. Es solicitado, sí, para que sea virtual, a igual que le han hecho a Glenda, ¿no? Pero va a ser presencial porque la fiscal me dijo que no y me ha dicho que tengo que estar acá. Hoy 2 de la tarde. Sí. Y así ocurrió. John Kelvin fue trasladado para que brinde su declaración de los hechos. Sin embargo, su abogado Ricardo Franco de la Cuba reveló que John se acogió al silencio. Esta medida sería una estrategia del cantante para quedar en libertad. Según el procedimiento legal, se requiere que Glenda dé su declaración en la audiencia de cámara Hesse. De no ser así, el caso sería archivado. Amigos y familiares del cantante han permanecido en todo momento en la comisaría de Sol de Oro en Los Olivos. Sin embargo, evitaron brindar mayor información. ¿Podría conversar con usted? ¿Yo? ¿Cómo se encuentra? Todavía recién voy a conversar con... ¿Cómo se siente? Tranquilo. Por su parte, el Ministerio Público reprogramará la entrevista en las próximas horas, la última oportunidad de la expareja de John Kelvin para continuar con la denuncia. Sin embargo, el cantante quedó en libertad en calidad de citado. Cabe recordar que este no es el primer incidente de agresión física en el que se ve envuelto John Kelvin. En 2021, su expareja y madre de sus hijos, Dalia Durán, lo denunció por maltrato físico, lo que resultó en una condena de 21 años de prisión en 2022. Sin embargo, tras una apelación, su pena fue reducida y salió en libertad el año pasado.